Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos nuestros siete servidores, ¿no? Ahí están nuestros siete servidores físicos reales en esta implementación. Y ahora hablemos un poco del almacenamiento. Y es bien importante esto. Cada uno de estos computadores tiene dos discos duros. Uno de estado sólido, que es de 480, y el otro que es un disco duro de 1 TB. ¿Está bien? El Proxmox, el sistema, lo reconoce al disco de estado sólido como SDA o SDB, dependiendo dónde se encuentra el puerto SATA instalada en la placa madre. Vamos a revisar, ¿está bien? Por ejemplo, el nodo 1 tiene que el disco de estado sólido es el SDA. Nos vamos a nodo 1 y nos vamos a disco. En el nodo 2 también. Nos vamos acá en el nodo 2 y a disco. El SDA es el disco de estado sólido. El nodo 3, acá encontramos algo, bueno, un pequeño desorden, ¿no? Por ejemplo, el disco duro de estado sólido llega a ser el SDB. Y el SDA llega a ser, pues, el de 1 TB, ¿no? Entonces ahí encontramos los dos discos duros. En el nodo 4 está muy bien, solo que aquí hay que eliminar estas particiones porque vamos a armarlo de acuerdo a una estructura. En el 5 y así sucesivamente. Entonces vayamos ahora a aprender a dejarlo bajo la estructura que estamos planteando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente vamos a tener los dos discos duros, el disco duro de 480, el de estado sólido, ahí se tiene 3 particiones, que quede ahí, eso lo administra el sistema, el mismo Proxmox al instalarlo, por defecto, y tenemos el disco duro de 1 TB, pues vamos a particionarlo en 2, para que tengamos el tema del almacenamiento de imágenes y todo lo que es los sistemas, por la agilidad y la estabilidad, lo vamos a trabajar en el disco de estado sólido. Todo lo que es almacenamiento, backups, lo vamos a mandar al disco duro de estado sólido, perdón, de 1 TB, el rígido. También vamos a armarlo así. Entonces, primer paso, vamos a dejar en hoja en blanco, en limpio, quitar las particiones si existiera en el disco duro de 1 TB. Vamos ahí. Nodo 1, nos vamos acá en discos, está perfecto, está limpio, 1 TB. En el nodo 2 está limpio. ¿Está bien? El nodo 3, este sí, hay que eliminarlo, ¿no? Pero es el SDA. El nodo 4 está bien. El 5 está bien. El 6 está también perfecto. El 7 también. Vamos a empezar con el 7, el último, ¿sí? Aquí está el estado sólido y este es el SDB. Vamos a abrirnos acá donde dice Shell. Entonces vamos un poco a familiarizarnos con el modo consola. A ver, vamos acá. Vamos, vamos. Primero lo que tenemos que hacer es ver nuestros discos, ¿está bien? Si nosotros colocamos este comando, que llega a ser el fdisk espacio menos l, y le damos enter, pues nos muestra el estado, bueno, cómo están nuestros discos. Empezamos acá, miren, empezamos acá. Hicimos el comando y nos muestra que aquí hay un disco, que es el dispositivo dev-a. Es de 447, es el disco duro de, aquí está básicamente, ¿no? De 480 gigas. Y nos dice que este disco, dispositivo, disco duro, está particionado en 3. Lo mismo que vemos acá. Y de la misma forma tenemos el de 1 TB, ¿no? Y nos dice que tiene 2 particiones y vamos a dejarlo esto en blanco. Y luego tenemos también discos que están administrados por el sistema, por un system file. Si queremos verlo en esta misma estructura, pues hacemos el comando lsb, vamos a escribirlo, lsblk. Este comando nos muestra la estructura de las particiones, o sea, lo que vemos acá en modo consola lo tenemos acá. Vean, el disco duro SDA y el SDB, SDA y el SDB. SDA, ¿cuántas particiones tiene? 1, 2, 3. 1, 2, 3. El SDB tiene 2 particiones, 2 particiones. Entonces, vamos a eliminar del SDB las particiones para armarlo bajo una misma estructura, un mismo patrón, como se dice. Colocamos entonces el comando fdisk. Fdisk. ¿Está bien? El fdisk, espacio, y damos el directorio de nuestro dispositivo. O sea, esto, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Queremos trabajar, eliminar este, ¿no? Esto, el barra de, bueno, creo que podemos copiar, a ver, vamos a ver, copiar, nos vamos abajo, clic derecho, pegar, ¿sí? Entonces, barra dispositivo SDD, eso es lo que quitamos acá, los 2 puntos, le damos enter,
nos muestra el asistente. Si nosotros le colocamos la tecla M, pues nos muestra qué comandos nosotros podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, nosotros queremos eliminar y vamos a colocar la tecla D. Entonces, colocamos acá, es un asistente, ¿está bien? La tecla D y le damos Enter. ¿Está bien? Y nos dice qué particiones deseamos eliminar. Tenemos dos, el 2 y el 3. Entonces, por defecto, ya nos muestra, si le damos Enter, va a quitar la partición 2. O si nos podemos escribirlo manualmente, el 2. Entonces, si colocamos el 2 y le damos Enter, pues ya eliminó la partición 2. Vamos a colocar nuevamente la tecla D de Delete, Enter. Y ahora miren que nos dice que solo tenemos una partición, porque el 2 ya lo eliminamos, solo nos queda el SDB1. Entonces, escribimos acá el 1, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que ya lo eliminó, nos dice, ¿no? Ya no hay más que dice seleccionar la partición 1. Está bien, y como era el único, ya quedó eliminado. Entonces, para guardar la configuración, presionamos la tecla W y estamos guardando. Y nuevamente hacemos el comando para ver si esto está excelente, que llega a ser el LSBLK. Y ahí está. Entonces, ¿qué observamos? Que el SDA tiene sus particiones y el SDD ahora ya no tiene la partición. Está perfecto. También podemos verlo acá, si nosotros actualizamos este asunto, pues nos vamos a disco, ahí está, ya no hay particiones. Entonces el 7 ya está muy bien, listo para trabajar. Está bien. Vámonos al 6, de la misma forma tenemos que eliminar acá. Está bien, nos vamos a modo consola, identificamos que es el DBS, entonces escribimos acá directo, ¿no? F disk espacio dispositivo barra invertida, quebrado barra, y colocamos acá el SSDB. Está perfecto, entramos Enter y vamos directo a la D, tecla D, delete, y acá vamos a escribir, pues en este caso ya se borró, dice, ya hemos seleccionado el 1 por defecto y lo borró. W para guardar, está bien, y hacemos otra vez el comando para verificar esto, que llega a ser el LSBLK. Ahí está. El SDB ya no tiene nada. Está limpiecito. Podemos nosotros acá actualizar y de la misma forma podemos verificar que ya no tenemos nada ahí. Perfecto. Vámonos al nodo 5. El nodo 5 está limpio. Eso es lo que acá nos dice que, bueno, este por ejemplo, el tema de GPT, nos muestra como no, acá nos muestra como no, acá nos muestra como sí. Vamos a tener que deshabilitar acá. Lo vamos a verificar después. Ahora vámonos al nodo 4. De la misma forma, agarramos ya más familiarizados. Colocamos acá F. Bueno, primero coloquemos el listado. LSBLK. Y efectivamente hay dos particiones de la misma forma. Entonces, colocamos F disk. Seleccionamos barra del dispositivo, barra, ¿cuál es el SDB? El SDB. Me equivoqué acá. Esto es del dispositivo, ¿no? Dev, SDB. Enter. Ahora sí, ¿no? Entonces, la tecla D para delete, partición 2, le damos Enter. Ya está. Otra vez la D, delete, y como quedaba por defecto la única, ya lo elimina. W para guardar y salir. Verificamos con el comando LSB. Recuerda, el cursor para arriba es la última instrucción dada, ¿no? LSBLK, Enter. Ahí está. El SDB ya no tiene, está limpio. Y si nosotros acá lo mismo actualizamos, pues se valida que ya no hay particiones acá. Listo, vámonos al nodo 3. De la misma forma el nodo 3 tiene, pero acá hay un pequeño detalle, ¿no? Se cruzó el cable, pues quedó como menos significativo el disco de 1 TB. Entonces vamos ahí, de la misma forma, con ese cuidado, vamos acá y procedemos, ¿no? Primero el LSBLK. Perfecto. Damos Enter, ahí está la estructura. El que tenemos que eliminar es el SDA, entonces F disk, barra, dev, barra, SDA. Está perfecto. Enter. La tecla de delete, enter, y empezamos con la tercera partición. 3,
Enter. Ya está. Otra vez la tecla de Delete. Enter. Vamos con la partición número 2. Enter. Listo. Vamos con Delete, la última partición, que es el 1. Bueno, el 1, ya no hay más. Enter. Y ya se seleccionó y ya lo borró. Para guardar, W, Enter. Nos dice que está fallando esto, porque de alguna forma, probablemente sí, el kernel está utilizando estos archivos de acá. Entonces esto va a ser complicado. Vamos a tener que separarlo desde el inicio. Bueno, no hay problema. Esto lo dejamos así nomás, porque está erróneo. Miren, vamos a actualizar. Lo que pasa es que acá está arriba el sistema y hay una está el asunto por ahí, ¿no? Bueno, esto está todavía con un ojo bien grande, ¿no? Vamos con el 2, está perfecto, limpio. Entonces, de esta forma hemos eliminado las particiones. Ahora, vamos a agregar dos particiones a todos ellos. Realizaremos la partición de la siguiente forma. Tenemos un disco de 1 TB y vamos a crear dos particiones de mitad, ¿está bien? Vamos ahí. Vamos a volver nuevamente al nodo 7. Abrimos nuestro shell, ¿está bien? Y acá lo que vamos a realizar es nuevamente, ¿no? Fdisk dev sdb. Está perfecto, le damos Enter. Y vamos a la tecla M para un poco recordar algunos ayuda. Necesitamos la ayuda acá, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos que crear, para tener muchas particiones y también la mejor tabla de partición que llega a ser GPT. Para esto vamos a presionar la tecla P para ver qué tipo de tabla tenemos. Tenemos, por ejemplo, GPT ya. ¿Está? Entonces, podemos nuevamente colocar acá la tecla G. Tecla G. Y le damos Enter. Hemos seleccionado que vamos a trabajar con la tabla de partición GPT. Perfecto. Ahora creamos acá, nos dice una nueva partición. Muy bien, le decimos acá N de nuevo, Enter. Y ahí está. GPT, una de las ventajas eso y cualidades que podemos utilizar hasta 128 particiones dentro del mismo hardware. Perfecto. Y ahora me sugiere el número 1. Le damos Enter. Ahora nos dice cuál va a ser el primer sector. Es este primer sector. Muy bien, le damos Enter. Ahora me pregunta cuál va a ser el último sector. Entonces acá nosotros es recomendable de que hagamos una división. Agarramos la calculadora y ponemos 19, 53, 52, 51, 34. Y esto lo dividimos entre 2. Tenemos esto. Entonces, ¿a qué escribimos esto? Queremos hacer una partición casi exacta, digamos, ¿no? Colocamos acá 97, 67, 62, 50, 56, 7. Damos Enter. Entonces, ahí está. Hemos hecho una partición de 665.8 gigabytes. Nuevamente le decimos N de nuevo, Enter. Ahora se va a ir a la partición número 2. Perfecto. Le damos Enter. El sector inicio es, pues, de este último que hemos creado, el siguiente, ¿no? Y le damos acá Enter. Y ahora no necesitamos la división porque lo que sobra es la otra mitad. Solo le decimos acá Enter. La tecla W para guardar y salir. Perfecto. Ahora hacemos el comando. Vamos a escribir el comando. LSB. LK. Para poder observar, ahí está. Miren, hemos realizado estas dos particiones. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Está excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a pasarnos ahora al número 6. Ya lo hacemos de forma rápida. Nos vamos a Shell. ¿Está bien, Shell? Escribimos acá, ya saben, dev sdb, Enter. M para recordar. Y G primero, la tecla G. Perfecto. Ahora acá un detalle muy importante, dice, ¿no? Acá nos dice que este disco duro no está habilitado el GPT. Acá nos dice que lo voy a cambiar previo a tenemos que guardar. Entonces decimos acá W y le damos Enter. Perfecto. Nuevamente ingresamos a la herramienta Fdisk, Enter. La tecla P para verificar el estado. Ahí está. Estaba hace datos desactivado. Ahora ya se encuentra activado la tabla de partición en GPT. Y si nosotros acá actualizamos, también nos debería demostrar que la tabla GPT ya está habilitada. Muy bien. Perfecto.
¿Dónde estamos? Acá. Estamos acá. El nodo 6. Ahora hacemos las particiones, ¿no? Vamos a crear ahora una nueva partición. Enter. Va a ser la primera partición, número 1. Enter. El primer sector va a ser este. Perfecto. Y acá nuevamente hacemos el uso de nuestra calculadorita. Bueno, seamos un poco humildes, ¿no? Queremos tener una precisión también. 19, 53, 52, 51, 34. Dividido entre 2. Y ahora pues tenemos ahí. 97, 67, 67, 62, 50, 56, 7. Enter. Ahí está. Otra vez decimos N de nuevo. Le damos, este va a ser número 2. Perfecto. Le damos Enter. El sector inicial. Y el último sector, lo que sobra. Enter. Ahí está. Y W para poder guardar. Hacemos nuevamente el comando para poder ver el LSBLK, donde nos muestra la raíz. Ahí está. Y nos observa una excelente división, ¿no ven? 665.8 gigas, ahí está. Perfecto, acá, excelente, podemos abandonar acá, vámonos al 5. De la misma forma, vean que acá no se encuentra activado el GPT, pero lo vamos a activar. Nos vamos a Shell, aquí, muy bien, nos acomodamos. Lo vamos a hacer más rápido. ¿Qué tenemos acá? Entramos entonces al F-Disk. F-Disk, apuntamos al dispositivo, es el SSDB, ahí está, ¿no? Dev, quebrado, SSDB, damos Enter, para recordar, ya sabemos, ¿no? Vamos a lo de forma directa, Gen, Enter, W para guardar, nuevamente ingresamos a la herramienta, Enter. Ahora verificamos la P para verificar que se haya cambiado el disk level a GPT. ¿Está bien? Listo. Continuamos. Ahora hacemos la C. C de crear. Ah, perdón. N de nuevo. También Enter. Va a ser la partición número 1. Perfecto. El sector inicial 1. Y acá, nuevamente, pues nos dice el último sector. Agarramos humildemente nuestra calculadorita y le colocamos 19, 53, 52, 51, 34. Creo que se mantuvo, ¿no? Y tendríamos todo esto, ¿no? 97, 67, 62, 56, 7. Enter. También acá nos dicen que estamos creando y deseamos continuar. Si le decimos yes. También porque había anteriormente ya una partición mencionada, ¿no? Otra vez decimos N de nuevo. Enter. Ahora se va a la partición número 2. Enter. Y acá inicia de este primer sector y este es el último sector. Le damos Enter. Perfecto. W para guardar. Y escribimos nuevamente el comando para verificar LSDLK. Ahí está. Una partición excelente. Muy bien, vamos a continuar de la misma forma con el 4, el 3, el 2 y el 1. Vamos rápido. Ahora, acá, igual tenemos en un 4. ¿Está bien? Vamos al 4. Vemos esto. Fdisk dev sdb. Perfecto, enter. Y lo mismo, gen, para cambiar a tabla de partición GPT. Luego, N de nuevo, la tabla número 1. Iniciamos el sector. Acá verificamos de que sea lo mismo. Creo que sí. Es el mismo. Ah, no, se cambia, ¿no? Se cambian unos cuantos, ¿no? Pero para tener precisión, vamos de 9, 19. 53, 52, 51, hasta ahí se mantiene, 34, dividido entre 2. Y tenemos, podemos copiar acá,
no se puede copiar. 97-67-62-56-7. Y le damos Enter. Y le decimos Yes. Enter. Otra vez N de nuevo. Está bien, la partición 2, perfecto. Inicia y termina. W para guardar. Está bien. Y hacemos nuevamente el comando para ver cómo quedó. Quedó excelente. Listo. Vámonos ahora al 3. El 3 tuvimos que corregirlo. Miren, ya quedó corregido. Perfecto. Abrimos el shell. Muy bien. Y acá lo hacemos prácticamente ya de memoria nomás. ¿Está bien? Colocamos entonces fdisk barra dev barra sdb. Sdb. Excelente. Enter. Ingresamos. Y colocamos acá primero G. Muy bien. Ahora nos vamos a nuevo. Partición 1, iniciamos. Y acá pues ya tenemos de la calculadora. Vamos a repetir. 97. Ay, no se nos borró. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. No le tengamos flojera. 19, 53, 52, 51, 34. Dividido entre 2. Tenemos este dato para tener una precisión. 97, 67, 62, 56, 7. Enter. Y le decimos Yes. Nuevamente N de nuevo. Vamos a partición 2. El inicio, el final, Enter. Perfecto. Hacemos W. Ahí estamos. Verificamos con el comando LSBLK, Enter, y efectivamente todo está OK. Vamos rápido al 2, no vayamos a cansarnos con este asunto y lo hagamos rapidito nomás. Entonces, ingresamos, se te ven, decimos G, luego nos vamos a nuevo, partición 1, inicia, y al final pues copiamos acá nomás, ¿no? Acomodamos acá y le decimos 97 67 62 56 7. Perfecto. Confirmamos con Yes. Enter. Otra vez N de nuevo. Enter. Partición 2 y acá nos da el inicio, el final, lo que sobra. Enter y W para guardar. Listo. Y hacemos el comando LS para ver que todo está excelente. Muy bien, ya estamos terminando. El número 1. De la misma forma, agarramos el cel. Acá, así es. Ingresamos. G para hacer GPT. Y nos vamos ahora a nuevo. Primera partición. Inicio. Copiamos acá de la calculadora. ...97, 67, 62, 56, 7. Enter. ¿Está bien? Otra vez N de nuevo. Partición 2. ¿Está bien? Acá. Inicio. Y lo que sobra. W para guardar. Y ya quedó. Escribimos el comando. Para poder ver el LS... BLK. Perfecto, buena partición. Listo. Hasta acá el video, ¿está bien? Hemos hecho la partición y en la siguiente parte pues estaremos ya utilizando, creando nuestras unidades del volumen lógico.